Ya estamos en la mesa de los miércoles. Un gusto tener aquí a Ramón Izaguirre y a Paulino Lorea. Teníamos dos miércoles, por lo menos, que no nos veíamos, o tres. Creo, ¿verdad? Que un poco más, sí. Tres miércoles ya. Qué gusto volver a coincidir y coincidir también con Paulino. Ya andaba yo desesperado. Y ya la gente nos reclamaba que el análisis, que qué pasaba, que muchos alcaldes y muchos informes. Pero bueno, será la temporada de informes. Espero que me entiendan. Algunos familiares de nosotros que hablaban, yo creo. Oigan, a ver, planteo el primer tema que creo que es delicado. Porque en septiembre vimos varios indicadores de temas delictivos, indicadores del Sistema Nacional de Seguridad, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad de INEGI, que nos ubican a Guanajuato ya como un estado con algunos datos muy preocupantes. O sea, sí. Guanajuato no es Tamaulipas, Guanajuato no es Guerrero, pero su propia dinámica es más delicada, más grave, más preocupante que hace un año, que hace dos años, que hace tres años. O sea, todavía no tienes una apendicitis, pero la temperatura te va subiendo. Es el momento de atenderlo, de que alguien haga algo. Y entrevistamos a un especialista, Samuel González Ruiz, que el PRD lo invitó a dar una conferencia a un exfuncionario de la PGR en la época de Cedillo. Sí, lo conozco bien. Y él nos decía el dato, decía, aún en los estados con índices más graves de homicidios violentos, él se refiere a homicidios dolosos, el hecho de tomar acciones al más alto nivel ha logrado revertir las cifras. En Guanajuato lo que se aprecia es que nadie está tomando acciones y las cifras van al alza, la impunidad persiste. Pero bueno, luego vino la encuesta esta del INEGI que nos dice que León en particular ya tiene una tasa de, ¿cómo le llaman ellos? No es índice delictivo. No, de prevalencia. Ah, de prevalencia. Es la tasa por cada 100,000 habitantes, claro, que es casi un 70% superior a la media del país, ¿no? De delitos cometidos. La tasa del país es altísima, creo que son, sí, es un 28%, 28 de cada 100 habitantes o 28,000 de cada 100,000 han tenido, uh-huh, contacto con un hecho delictivo. Guanajuato llega arriba al 40, León particularmente. Sí. Entonces, muchos indicadores. Y ya cierro con esto. A grado tal que el gobernador Márquez, hace la semana pasada en una entrevista de prensa, acepta por primera vez, porque normalmente rechazaba esos datos, que sí, que hay un repunte de homicidios, y él lo atribuye, ahí un poco para salir del paso, a que el estado de Guanajuato, pues bueno, que la gente aquí es medio intratable y hay una violencia un poco cultural, le llama, que a mí siempre me causa mucho ruido que pretendan atribuir a fenómenos culturales incompetencias de los propios gobiernos. Bueno, porque si es cultural, entonces depende mucho de él, de que él maneja la política educativa del estado y la política pública, etcétera. Pero bueno, ¿qué pasa? Nos dijeron que Proyecto Escudo iba a ser un freno a muchas cosas y al contrario, estamos viendo que las cosas están empeorando. Bueno, me toca a mí. Pasa algo efectivamente aquí en Guanajuato y sobre todo en este mes que transcurrió el de septiembre, sí hubo un alto índice de, sobre todo de homicidios, que es lo que hizo, creo, esta burbuja de preocupación y que saltó y de alarmas. Y me parece que la declaración que hizo el gobernador Miguel Márquez hace unos días estuvo bajo el contexto influenciada quizás por el hecho delictivo que ustedes recordarán aquí de los 5 homicidios que hubo hace 22 días aquí en una comunidad de Los Ramírez, cercana a Los Ramírez. Fue entre dos familias, verdaderamente una vendetta al más puro estilo italiano del siglo XVIII o XIX, en donde dos familias, una de los Fonseca y otra de los Velázquez, uno de ellos primero mató a uno de los hijos de la otra familia, luego el papá y un hijo de esa otra familia van y matan a otros dos de esa familia, y luego otro y un amigo van y matan a otro de esta familia y otro lo dejan malherido, que finalmente fallece también. Esa sí fue una serie de venganzas intrafamiliares por riñas añejas, por disputas añejas, y claro que tiene una responsabilidad ahí social el gobierno municipal, el gobierno estatal, porque pues anteriormente había algunos mecanismos sociales, religiosos, culturales, que podrían aminorar este tipo de enconos en localidades muy focalizadas, que lo vemos menos, pero no es antes, todo, ¿verdad? Lo vemos menos que antes. Claro. Pero, por ejemplo, los 4 cadáveres encontrados hoy pero, en una comunidad de Celaya, maniatados y desnudos, sí, no tienen que ver. Me refiero yo que quizás en ese contexto fue como dijo, porque prevalecía en el ambiente eso de que cómo hubo riñas entre ellos, yo mismo lo comenté
en otro programa donde me entrevistaron sobre este asunto, y sí, que faltaba mucha atención social religiosa. Anteriormente los sacerdotes de los poblados, las poblaciones, ahí pues trataban de atemperar a veces esas disputas, esas... Eran una suerte de autoridad, ¿no? Una suerte ahí de mediación y de cordura, etcétera, pero en las comunidades ya no hay ni sacerdotes, ya no van porque han envejecido mucho los sacerdotes aquí en León. Hay muchos huecos, no acuden ya a esas plazas. Luego están los delegados municipales, que tampoco, no, o sea, en pocas palabras, no cumplen con su función, aunque vayan con esas quejas y los induzca a que se resuelvan los problemas que tienen por la vía de la legalidad. Los maestros, bueno, que también el maestro, la comunidad puede influir. Los maestros pues son, la verdad, unos flojos, no van, lo que no quieren es trabajar, okay, no, y ganar más sueldos. Generalizo en relación con esas áreas que tenemos esa imagen de ahora los maestros que no, ver, pero, no tienen. Pero esto esa podría ocultar social. Otro fenómeno que sería más preocupante, o sea, que el crimen organizado en Guanajuato está teniendo una mayor presencia y se está enfrentando entre sí. Yo creo que pasan eso cosas como se las debió que tú a los dices, cuatro que, ¿no?, tú dices de hoy en Celaya. Otra parte de esos homicidios se ubica en el fenómeno de la delincuencia organizada, que le llaman a veces ajustes de cuentas, disputa de territorios, obtención de ganancias, venganzas entre ellos por incumplimiento, etcétera. Y este fenómeno que se da también aquí en Guanajuato, que es de los que he venido insistiendo mucho, son dos, de una delincuencia ya muy detectada y detectable y que se puede atacar, que es la de los asaltos a tractocamiones y camioneros desde Apaseo el Grande hasta Silao. Es exactamente la franja que se da. Y la de los huachicoleros, que desde hace 5 años ha sido ya un dolor de cabeza fuerte en para León Guanajuato. Matan a una señora y se ha ido incrementando en un asalto aquí en León. Se ha incrementado. La señora que falleció de 90 años de edad en un lado de la calzada de Los Héroes fue por un asalto, se resolvió ese homicidio, que es al otro punto que iba y que difiere de Samuel González, al cual González Ruiz, que conozco de hace muchos años, se ha dedicado a este tipo de difusión, ya no aceptó cargos públicos después de que buscó varias áreas, como que se decepcionó un poco y se ha metido en el área, digamos, particular o en privado. Recuerda que fue asesor durante 5 años de la señora, esta, de la señora famosa del Wallace, del hijo secuestrado Wallace, Miranda Wallace. Le pagaba muy buenos dividendos anuales y se dedicó a eso. Pero eso de que señala que impunidad, que el homicidio va ligado a impunidad en Guanajuato, yo difiero. Aquí sí se está investigando y es un alto índice el de homicidios que se está resolviendo. El de la señora esta ya se resolvió. El crimen de los panaderos se acaba de resolver. Bueno, hay otros detenidos. Se siguen. Resuelve hasta que un juez lo resuelva. No, pero se resuelven, sí, en cuanto a que ya hay posibles autores, hay detenidos, hay pruebas. Me da a mí esa impresión que no se puede tampoco tasar en esa generalidad, decir es que el Estado de Guanajuato hay muchos homicidios y todos son con impunidad. No, hay tal. Yo no me alarmaría tanto, la verdad. Yo creo que, a ver, la inseguridad tiene diferentes causas, ¿no? Y yo creo que lo que está faltando muy a fondo es un diagnóstico claro de las diferentes causas. Paulino acaba de hacer un análisis muy detallado. A ver, lo que pasa a veces en una comunidad, pues es muy diferente a lo que está pasando, a lo que se está generando por crimen organizado. Y yo creo que requiere diagnósticos diferentes, ¿no? Y yo coincido con Paulino en esta visión a veces de sobre todo en nuestras comunidades rurales, en donde incluso Paulino, el delegado, a veces trata de hacer su trabajo y no tiene el respaldo de la autoridad municipal, no le mandan policías, cosas por el estilo, y tiene muchos problemas, ¿no? Pero esa es una parte del diagnóstico. La otra parte del diagnóstico es lo que está ocurriendo con el crimen organizado, llámese huachicoleros, llámese estos asaltos en carretera, llámese estos homicidios. Lo que yo veo como constante es que en ninguno de los dos casos tenemos un diagnóstico claro y en ninguno de los dos casos tenemos una acción clara para decir, a ver, esto los estamos atendiendo así. Y lo que no se puede hacer es minimizarlo y reducirlo a cuestiones como incluso culturales, ¿no? O sea, yo creo que se puede reducir traducir en problemas sociales y una serie de cosas que están ocurriendo en nuestras comunidades, pero no reducir a una cuestión cultural, y lo que sí no se ve es una atención clara a ellos. La reacción a la que se refiere Paulino de actuar
Procuraduría de detener a estas personas. Yo creo que es un algo muy importante que tiene que ocurrir. La impunidad es parte de todo el proceso. Sí, porque la impunidad es lo que alienta a veces a que estas cosas ocurran. Ocurren porque no va a pasar nada, porque estas gentes no las agarran. Pero está faltando la parte preventiva, aún suponiendo que no tengamos tanta eso impunidad. Eso tiene razón, parece que hay que darle toda la razón a Arnoldo. En esa metáfora que hizo de todavía no me quitan el apéndice o la vesícula, pero ya tengo dolores, ya empiezo a tener fiebres, etcétera. Esa es la parte de la prevención. Pero aquí cabría una pregunta, y lo más difícil que se han tratado de dilucidar los criminólogos, los criminalistas, los penalistas, como yo, es qué delitos y qué casos pudieron haber sido previsibles y bueno, cuáles no. Es que podemos yo partir que de... Tienes razón, pero perdón que te quite la... En la delincuencia organizada y en estas otras ya muestras que se han dado y donde no actúa la autoridad para prever más homicidios. Podríamos partir, digo, tenemos herramientas como, ¿sí?, como sociedad, como civilización, digo, en México y en el mundo. Hay estudios criminológicos, criminogénicos, de dónde está el origen de la conducta de violenta. A mí me gustaría que el gobernador Márquez, en lugar de salir a responderle a los reporteros, lo primero que se le ocurre, porque creo que fue lo primero que se le ocurre, pues reuniera a su gabinete de seguridad y les dijera, a ver, quiero saber qué está pasando. ¿Por qué 2015 nos reporta más homicidios que 2014? Contraten a quien tengan que contratar. Si se gastaron 2.700 millones de escudos, o sea, ¿qué sociólogo, qué criminólogo, qué consultor puede venir, revisar los expedientes y entregarnos un reporte y decirnos qué está pasando? ¿Cuántos son de gente que se mata entre sí por rencillas familiares? ¿Cuántos son producto de la violencia en asaltos? ¿Cuántos son producto de la violencia ligada al crimen organizado? Para poder hacer una estrategia, porque si no tengo información, si digo lo primero que se me ocurre, si el procurador me dice cualquier cosa y yo le creo. Aparte tenía un coordinador jurídico. Es el mensaje que se lanza a la sociedad. A lo mejor ya estaba saliendo Plinio. Es como si me pongo a opinar de física nuclear, Paulino. Claro, yo creo que el bosón de Higgs es una... Le faltó ahí una buena orientación al señor gobernador y decirle ahí, oye, ¿es esto lo que se tiene que hacer? Diga que esto lo vamos a preparar. Porque si tú haces como un diagnóstico de que se están tomando decisiones, dice, pues tomen decisiones informadas. Tú lo señalas como una ocurrencia del momento. Yo creo que... Juan Carlos Romero Hicks dijo lo mismo, que la migración era un fenómeno cultural. Sí, yo creo que así como hemos hablado de que el tejido social en algunas partes está muy descompuesto, yo también me atrevería a decir que el tejido gubernamental está muy descompuesto. Y entonces fallan los canales de comunicación entre gobierno federal, estatal y con municipal. Paulino anotaba al inicio que esto es un problema de gobierno municipal y de gobierno del estado. Yo lo comparto esa idea, y el problema que no hemos visto es cómo se coordina el gobierno del estado con el municipio de León, con el municipio Celaya, con cualquiera de los 46 municipios para establecer esto, políticas específicas en torno a cada lugar, ¿no? Porque algunas de estas cosas yo creo que son muy previsibles. Mira, por ejemplo, estos temas de rencillas familiares, ya los a veces, claro, son de hace mucho tiempo, y a veces los ubicas, los detona en qué comunidades son, exacto, qué familias y los detona son, que regresó fulano de tal, etcétera. Y ahí, si le hacemos caso al delegado y decimos, a ver, ahorita pueden estar las cosas muy caldeadas, ahí tiene que haber más presencia policiaca para que los tranquilice o algo por el estilo. Hay mediación, se pueden prevenir muchas cosas. Exacto. Entonces yo creo que una cosa que ha faltado enormemente es este tejido gubernamental de cómo coordinarse los diferentes órdenes de gobierno en ello, ¿no? Y cómo plantear una estrategia. Puede venir un sociólogo así extraordinario, Arnoldo, pero si no se da la coordinación y si no le van a hacer caso el municipio en lo que le toca, el estado en lo que le toca y la federación en lo que le toca intervenir, muchas de las cosas que menciona Paulino tienen que ver con delitos federales. Voy a hacer otra metáfora. Ahora los coches te indican todo, te dicen traes la llanta baja, te falta tanto para el servicio, ¿no? Pero si tú no haces caso y dices, no hombre, ahí jala y sí llego a Guatemala, me voy a ir por carretera. No, pues te va a pasar, ¿no? Entonces, pero hay que la información está ahí, puedes tomarla o no tomarla, ¿no? Pero cuando ni siquiera tienes el indicado, es buenamente. Perdón, en esa analogía yo te diría, también hay trampas. Preguntémosle a la Volkswagen y el gobierno también te podrá poner un indicador que a la hora que se generen esas cosas aparezca como algo no tan grave como ese tema de los filtros de Volkswagen. Y entonces te da una visión totalmente descompuesta, ¿no? Pero hoy, pero si hace falta, hoy dos mediciones objetivas diferentes nos están diciendo que en Guanajuato
la inseguridad es más alta o la seguridad más baja que hace 2 años, son los 2 años de tres años de Miguel Márquez, son los 2 años de Proyecto Escudo. Sí, entonces, bueno, eso puede ser una parte todavía en estos 3 años más que restan, una parte muy, muy positiva o la joya quizás de la administración estatal, ese tema de la seguridad, empezando por ese análisis y luego una muy buena coordinación. Y luego acciones directas. Mira, se puede hacer. Ya nos debes mucho a los ciudadanos como tal. El dinero que se gastaron es un dinero público que se retiró de otro tipo de cosas. Hay 19 mil millones en bancos. Ahora se lo deben también a los compromisos que el mismo gobierno ha adquirido con las empresas extranjeras que han atraído, ofreciéndoles que ese es un Estado con tranquilidad y con seguridad. Yo podría decir como un argumento, sin que sea yo Álvaro Cabeza de Vaca o Carlos Amarripa, aquí la pregunta también diferente que podrían lanzar ellos, es decir, ¿sabríamos qué tanto se ha evitado de delitos, delictivamente, con el sistema de escudo? Ya no tanto lo que ha pasado, sino si qué tanto se pudo haber ellos, evitado que y todo. Que se está evitando, ¿verdad? Entonces, si se está evitando algo, podríamos ver esas cifras hipotéticas también, que las difundan, que las vean. Con el beneficio de ellos. De estos indicadores de que a la hora que los quieres ver pueda haber un dato diferente. Ahora sí hace falta en el staff del gobernador. Pero hay un indicador que es innegable, o sea, el número de homicidios de 2015 es superior al de 2014, homicidios violentos vinculados a hechos delictivos. Y el otro es la media nacional, ¿no? Feminicidios. Llevamos a septiembre el mismo número que todo 2014, o sea, 2015 va a superar. Es un clima en general de violencia, sí. Eso puede tener otro componente también. Sí, y este año particularmente se han estado consignando a los feminicidas. Sí, se han estado. Sí, porque aún suponiendo que una cifra como la que se refiere a Paulino diera que hay una gran contención por parte de Escudo en torno a este tipo de delitos, tal parecería que no es lo suficiente, porque el índice general sigue creciendo. Y entonces lo que tendríamos que esperar con estos mecanismos es que bajara de la media nacional, que tuviéramos indicadores menores que otros años, etcétera. Sí se puede, etcétera, yo ¿no? pienso que en un año me parecen delicadas dos actitudes. Una de la sociedad, que es la de acostumbrarnos. Porque ya todos los días el periódico trae un muerto, dos o tres, y decir, bueno, está bien, pues se matan a los que andan ahí en malos pasos. La semana pasada hubo 11 en una semana. Y la actitud del gobierno de aprovecharse de esa reacción social para decir, bueno, pues de aquí no se puede hacer nada realmente. No, sí, yo agregaría otro, ¿no? También de parte de la sociedad. La falta muchas veces de denuncia. El que no denuncie es porque sabes que si vas y presentas una denuncia va a ser un procedimiento muy largo, que te va a quitar mucho tiempo, etcétera, no. Y que eso precisamente no permita a veces tener las cifras adecuadas de lo que se está haciendo. Y dices, bueno, pues ya me robaron, ya me causaron una molestia, ni van a recuperar lo que me robaron, entonces mejor la dejo de ese tamaño. Yo creo que sí se requiere un compromiso mayor de la sociedad y una respuesta rápida del gobierno, ¿no? Porque sí es cierto, vas a hacer esto y resulta que pierdes 10 enteros, ¿no? Anunciaron demagógicamente las denuncias en un minuto, que eso era una locura y que yo creo que ya ni funciona. Bueno, pero dejamos ahí el tema, ¿no? Porque quiero que le demos una revisada al gabinete de Héctor López Santillán, el que nos va a gobernar a partir del próximo sábado 10 de octubre. Ya se anunció. Sigo, en todos los estados, en todos los municipios. Perdón, se está anunciando, pero vamos a revisar. Pero nos metemos al de Guanajuato, todavía no se anunció. Todavía no se anunció. Pero vamos a ver el de Héctor López. Yo centraría la atención en una cuestión. Es un gobierno de alternancia. Es un PAN que regresa. Entonces, ¿qué nos dicen los nombres de las personas que eligió Héctor López Santillana para que sea su cuadro base, digamos, ¿no? Su cuadro base es un equipo añejo, cerrado, plenamente identificado con una... ¿Añejo es un poco despectivo? ¿Veterano no, sería no, me refiero, bueno, experimentado, vamos coincido a decirlo. Contigo. En esa, y por una parte. Por otra, dos o tres nombramientos de propuestas, digamos, ciudadanas o de la sociedad civil, de grupos empresariales, bien identificados también con el propio presidente municipal electo, que ahí pues fueron como una concesión, una deferencia, digamos, a esas propuestas, dejándolos como a prueba, ¿verdad?
porque pues quién puede saber quién va a funcionar. A ver, menciono nombres y funciones. Menciona que fueron crisis críticas en esta administración. O sea, la tesorería. Roberto Pesquera sin duda fue un referente en la administración de Bárbara Botello. Fue un funcionario muy proactivo, entró a resolver crisis, se retiró cuando no, protegió mucho a la alcaldesa, se entendió con la oposición, se entendió con el verde. Fue un factor importantísimo Pesquera como tesorero, para bien y para mal. Sí. Es polémico, está metido en la polémica, habrá sin duda señalamientos contra él. Esta posición la va a tener Gilberto Enríquez. Tuvo en la administración de Héctor López. ¿Ves a Gilberto Enríquez siendo un baluarte en ese sentido para Héctor? ¿O Héctor no necesita eso? ¿O simplemente alguien que se va a sumergir en su contabilidad? Es un hombre de bajo perfil. Es un hombre que se dedica a su trabajo, técnico en esa área, experimentado en esa área, y que se va a dedicar a eso sin hacer política y sin pretender ser algo, aspirar a algo, salirse a algo antes de esa misión que él ya tiene, a diferencia de Roberto. Roberto sí, en un tiempo, a principios de año, buscaba una diputación. O sea, el interino. Diputación local, diputación federal, o ser el interino. O sea, había otros tipos de ambiciones. Yo creo que Gilberto está exento de ello. Sí, lo conozco hace muchos años. Hay otra situación en relación con Gilberto. Es una gente honesta, recta, muy... ¿Eso se refiere a que Roberto Pesquera no? No, a la persona esta, en principio, sin compararla con nadie más, ni con Oliva, ni con nadie. Pero es una gente honesta, seria. Creo que va a ser un buen tesorero, buen equipo que va a mantener ahí en la tesorería. Yo no conozco a la gran mayoría de los funcionarios que mencionó. Conozco algunos de ellos. Jesús López, pero, sí, claro, por supuesto. Pero lo que creo es que habría dos formas de compararlos. Esta que hacen ustedes con el perfil del anterior funcionario, y yo creo que otra que sería sinceramente más justa es si cumplió o no. O sea, ¿qué tan adecuado para el perfil es? Porque el que Roberto Pesquera haya hecho para el momento ciertas cosas, bueno, coincido con Paulino, a lo mejor el que venga una persona muy técnica de esa área, muy conocedora de esa área, sinceramente, así en principio yo pienso que va mejor a la tesorería que una persona con un gran protagonismo. O sea, creo que la otra forma de medir es de acuerdo a la función. La otra es que Héctor no tiene un cabildo conflictivo, tiene un cabildo muy cómodo, ¿no? Hasta la oposición es a modo. Todo se va a probar. Bueno, a ver, Felipe Jesús López Gómez. A Felipe Jesús López Gómez, pues. Compárenos con él mismo, ya fue dos veces secretario del ayuntamiento, 2003-2006. Sí, lo conozco hace muchos años a Felipe Jesús López Gómez, desde 1987, que retorné aquí a León, y lo conocí siendo juez penal, siendo el juez tercero penal, parece, que era el juez tercero penal, un agente muy, muy estable. Sobre todo me ha gustado mucho de él, le doy mucho su paciencia, su estabilidad emocional, muy tranquilo. No es un agente de gritos y sombrerazos ni de manotazos. Que eso es fundamental. Muy sereno, ¿no? Muy conciliador, y creo por eso duró dos administraciones. Después fue... Bueno, sí hubo gritos y sombrerazos con Alanis. Fue director. Ahí ya no aguantaba Ricardo. Fue director general de averiguaciones previas aquí en León. Luego fue su procurador. Recuerdo que fue su procurador con Juan Miguel Alcántara Soria. Después siguió un tiempo ahí y luego dio el cambio hacia estas áreas políticas en la administración municipal. Ahora no depende de la seguridad pública, como si dependía en su momento. Y puede llegar a tener la tentación, porque conoce el tema, de meterse. Creo que es bueno que mejor no le toque a él, ¿verdad? Porque puede tener... A ver, ¿qué pasa cuando te vas de un cargo que dominaste, que fuiste muy bueno? Ponte en el papel de un futbolista. Sí. Te vas... ¿Cuántos años se fue? Una década se fue. Y regresa a una presidencia municipal diferente, creció, que pasó por un proceso de alternancia, de doble alternancia. Con conflictos entrantes. ¿Sientes que le va a costar trabajo? Porque la Dirección General Jurídica depende de él. Y ahí hay varios conflictos pendientes. Estadio León, transporte... Podría estar desenganchado, ¿no? Sí, muchos vemos que podría estar desenganchado. Ese es su reto. Tiene dirección de gobierno y tiene fiscalización, que no se alcanzó a reestructurar. Y en esa división que hubo, que le ganó Oscar Pons a verificación municipal y hizo su propia verificación normativa, con un perfil, ahí hubo un Héctor problema. López no es tan político.
es más técnico. Entonces eso requiere que el secretario de Ayuntamiento haga más política. Tenga más mano izquierda. Sí. Y sí las va a tener. Sí, yo también lo creo. A ver, yo no lo siento desenganchado, porque entonces así se volvería un profesional de la Secretaría del Ayuntamiento y habría que detener al anterior, ¿no? Sí. Yo creo que el trayecto de Felipe en la administración pública me parece que le permite llegar conociendo actualmente lo que ocurre acá. Yo creo que puede haber la tentación de involucrarse en áreas que en algún momento conoció. El chiste es hasta dónde se involucre. Puede ser una persona que aporte, ¿no? Puede tener muchos enlaces con el gobierno del estado, con todos los conoce. Y muchos enlaces también en temas de seguridad. Yo creo que es alguien, en principio, que puede aportar. También coincido con Paulino en que es una persona, no es de mecha corta, eso es fundamental en una secretaría del ayuntamiento, tener mucha mano izquierda. Yo creo que en principio puede ser yo lo vería como un buen secretario del ayuntamiento, más experimentado. Luego vienen pues las otras áreas en donde ingresaron dos, Teresita Gallardo en desarrollo urbano. Ya estaba ahí. Es la que atemperaba un poco. A veces dejaste a un técnico que estaba ahí, que tiene mucha experiencia, no nombraste a un político, a un funcionario de la sociedad. Sí, el técnico seguiría estando ahí. Héctor López Santillana. Elevaste al técnico, ¿no? Perfil de Héctor López Santillana. En un tema central para León, a mí me parece una de las decisiones más acertadas. A ella sí la conozco. Yo creo que los grupos empresariales la promovieron. Seguramente con buena interlocución con ellos. La propusieron porque es la que atemperaba un poco los deslices o los conflictos que había con el titular que sale, Oscar Pons, y ella logró resolverlo. Un gran conocedor del tema. Mucho de ¿no? eso. No, si algo no tiene es ser improvisada en el tema. Claro. Y una gran técnica en el tema también, una muy, muy conocedora. Fue la otra propuesta, ¿verdad? Otro nombramiento, el de Obras Públicas. No lo ubico. También fue a propuesta de las... El secretario de Seguridad Pública que viene de Irapuato, Luis Enrique Ramírez Arraya. Sí. Bueno, pues se está jugando a... Hablábamos de coordinación, de mucha comunicación, de apoyo con el estado, y se supone que él es hechura, modelo, y trae toda la mentalidad, toda la inercia del licenciado Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca. De esos equipos, ellos mismos lo recomendaron, en Irapuato. Y estará coordinado con ellos. A lo mejor con eso ganamos un poco, porque sabíamos que en la anterior administración había un divorcio, quizás no pleito, no llegó a pleito, pero sí una cierta reticencia a esa coordinación y a ese enganche con las áreas estatales. Estoy viendo que ustedes están viendo muy bien al gabinete, ¿no? ¿Mandes? Estoy viendo que ustedes están viendo muy bien al gabinete. Entonces, esto permitirá respuestas rápidas. No sé, pero acuérdate que tuvo sus vicisitudes allá en Irapuato, con un señor Albo, con otros dos. Ya no le tocó a él, ¿no? Un poco. También siguió atacando al igual que al anterior. Yo creo que es un área muy sensible y ahí están apostando. No, pero además la encuentra en crisis. Sí, ahí le toca bailar con algo muy complicado. Y no, yo ahí sí no esperaría. Requería el apoyo de todas las áreas. Superaron. Algo que superó un poco. Acuérdate el conflicto que se dio entre Mayra Enríquez y la mayor, no recuerdo su nombre. La mayor Anguiano. ¿No ves que pudieras darse un escenario donde Chuy López Gómez? Lo que pasa es que ahí Mayra Enríquez, ella también tenía sus mecanismos y puso paralelamente mecanismos de información y de control. Pero si escuchas a Mayra, ella dice, yo lo único que quería era ayudarla. Que pero no ella, le correspondía. Carlos Díaz Ábrego no me dejaba entrar ahí. No le correspondía. Se cerraron el tema, ¿no? A Mayra no le correspondía, ese era el problema. Es que, a ver, hay otro reto. Una cosa es el análisis individual y del perfil de cada uno de ellos, y otra cosa es... como en un equipo de fútbol, ¿cómo van a trabajar ya en equipo? ¿No? ¿Cómo va a darse esta coordinación? Puedes tener a un muy buen gabinete, no sé si este en general lo sea, pero otra cosa es cómo se van a interrelacionar ellos mismos y cómo los va a guiar la cabeza. Eso puede facilitar o puede ser detonador de conflictos muy pronto, ¿no? Ahora, entran a chambear y al día siguiente hay mar picada, porque sí, hay que echar gente fuera, tiene gente infiltrada en todas las áreas. Hoy mismo están escondiendo los funcionarios actuales, algunos de sus
Va a haber problemas. Seguramente el primer mes va a haber muchos problemas, es lo más seguro. Yo coincido aquí con Ramón, porque el hecho de que se nombre al mejor, vamos, mejor secretario de Seguridad Pública Municipal, el mejor que hubiera en la República, va a llegar, y no por eso la delincuencia o el quien pretendiera delinquir va a decir, ah, no, es que ya viene un secretario de Seguridad, no, ya no voy a robar lo que estaba robando, ya no voy a hacer esto. Lo deja es solo iluso, y al contrario. Es iluso, va a seguir habiendo fortalezas, va a ser todo eso. Ahora, encuentra dos áreas muy positivas. Una, el hecho de que ya se hayan repuesto los 500, 600 elementos que se habían dado de baja en la administración de Sheffield, y que en todos estos 3 años se lograron reponer, gracias al área de formación del instituto. Como sea, yo me parece que un poco deficientes, pues, pero bien, ya están ahí los elementos. Ahí yo creo que no deberá escatimarse ni recursos ni esfuerzos para fortalecer el área de seguridad pública, trayendo, como a nivel estatal también nos ha hecho en esa área, estudiosos del fenómeno delictivo aquí en León, expertos en cómo se atacó, y los hay, y yo creo que eso deben hacerlo en los primeros 3 meses, urgentemente, cueste lo que cueste, para reforzar esas áreas, que son las más sensibles, eso y desarrollo urbano, que dejó a muchos con trámites todavía pendientes. Yo he escuchado, bueno, faltan temas, la basura, por ejemplo, la basura, etcétera. Yo ahí, bueno, difiero de muchos que dicen que no, que porque se puso la cláusula de multa y todo, yo, si fuera presidente municipal y si estuviera dentro de eso, secretario, yo sí revocaría ese contrato, costara lo que costara, y nos pelearíamos en tribunales, pero es demasiado costosísimo eso, no sé qué pasó, y lo haría, pero bueno, a lo mejor yo, porque tengo el conocimiento jurídico de esa área, me da esa seguridad, pero conclusión, no sé, Paulino, no ven los grandes brincos en el gabinete. O sea, ves un gabinete, vamos, dentro de los perfiles, diría yo, hasta donde los conozco, insisto, no conozco. Imagínate tú como síndico, ahora que vas a estar en Guanajuato, aprobarías y verías tú bien un contrato a 20 años. No, por supuesto, no. Yo sí veo, y aquí voy a arriesgar mi opinión, un equipo de trabajo que va a encontrar un León distinto al que dejó. Sí, totalmente. Que no tuvo papeles protagónicos cuando se fue al Estado. Chuy López Gómez no logró estar en la Secretaría de Seguridad, lo rescata Héctor en la Secretaría de Gobierno, termina en la de Desarrollo Económico. Que era su perfil natural, sí, de seguridad. Porque no pasó el examen de control y confianza. Gilberto Enríquez, pues muy subsumido en la Contraloría con Oliva, es de los que le tocó ahí bailar con la más fea de validar las cosas de Oliva, y luego se mete como cuña en el equipo de Juan Ignacio Martín, más bien por la confianza que le tenía Miguel Márquez. Entonces no los veo regresando con un gran bagaje de experiencia y encontrarse a un León muy distinto, con una exigencia ciudadana muy abierta, muy radical, de que las cosas mejoren rápido. Acostumbrada en estos 3 años a... No, porque además por eso les otorgaron la confianza, ¿no? Porque estaban hartos de lo que pasaba, y pues una luna de miel muy corta. Entonces creo que los vamos a ver rechinar un poco. Ojalá agarren el ritmo y no sean como Ronaldinho en el Querétaro, ¿no? Que hacen berrinche, casi por eso. Ojalá sea más constante. Sobre todo estas 2 años. Y les deseamos lo mejor. Ojalá sea más constante. No somos tampoco nosotros premonitorios del desastre, ni al contrario, ojalá y sí vaya bien, su mejor trabajo. Ricardo de la Parra se encuentra una dirección de medio ambiente muy distinta, sí, porque ahora es muy normativa, ahora tiene mucho que ver con temas más grande, interfieren más cosas, y él está ahí porque es cuate de Héctor, ¿no? Porque le prestó su camioneta en la campaña, según dijo Héctor en su declaración de interés. Pues tendrá que capacitarse Ricardo de la Parra. Este es otro perfil del gabinete de Héctor, es que es el mismo en una buena medida que trabajó con él todos esos años en desarrollo económico. Cuestión interesante. Ramón Alfaro, por es el primera otro. Vez en mucho tiempo, Héctor López Santillana quema sus naves en desarrollo económico. Héctor López se fue a la Secretaría de Gobierno y dejó la Secretaría intacta. Sí. Se fue a la gubernatura y la dejó intacta para regresar. Esta vez sí se ve que no piensa regresar. No, te faltó el otro Ramón Alfaro, pero lo dejamos. Ramón Alfaro, Nacho Camacho en Comunicación pero eso, Social. Eso habla de traer pues al equipo jugando, con el que está jugando, está trabajando, a la gente de confianza, ¿no? Y a la gente de experiencia. No, también puede hablar de equipos cerrados, cuando lo que necesitas es abrir
incluirte y concertar. Digo, tiene pros y tiene contras. Sí, habrá que... También ese equipo se comunica mucho entre ellos y periféricamente cómo se va a llevar con los demás. Tiene mucha tela de dónde cortar. Hoy me desperté con la noticia de que ya tienen planes de barrer más porque pidieron autorización de otros 30 millones para liquidar a otros mandos más, o sea, van a llegar más abajo para liquidar. Está lleno de activistas. Está bien pues el ambiente, cómo se va a dar la próxima semana. ¿No? Vamos a seguir. Por ejemplo, el sábado vas a estar ahí, ¿verdad? En la toda pasión. Sí. Haré lo posible. A las 11, ahí te esperamos. No, yo no. Yo estaré en otro. Tú vas a estar allá en Guanajuato. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias. Paulino. Gracias. Reanudamos el análisis de los miércoles y aquí nos vemos, que será en unas 2 semanas. Muy sabroso. Sí, en 2 semanas yo creo que ya vamos. Quizás amerita la semana que entra. Lo platicamos, lo negociamos. Hecho. Bueno, gracias. Voy a continuar. Tenemos información todavía.